Hola, bienvenidos a Pelesfera. Continuamos con nuestra guía sobre OS 10 Mavericks y esta vez vamos a tratar algo que me resulta realmente básico. Se trata de las preferencias del sistema. Las preferencias del sistema, para los que vengáis de Windows, es como el panel de control. Es el lugar donde vamos a poder configurar diferentes aspectos del sistema operativo y sus características. Para acceder a las preferencias del sistema, solamente debemos ir a la esquina superior izquierda, hacer clic sobre el icono de la manzana de Apple y seleccionar preferencias del sistema. Una vez que lo hemos hecho, se nos abre una nueva ventana. En esta nueva ventana vamos a ver los diferentes apartados, como general, escritorio salvapantallas, dock, mission control, idioma y región, seguridad y privacidad, etc. Aquí, como os digo, es recomendable perder 5 o 10 minutos viendo qué ofrece cada uno de estos apartados. Sobre todo, y si es la primera vez que habéis configurado, encendido vuestro Mac, es la opción del ratón. El Magic Mouse, por defecto, viene configurado para no hacer uso del clic secundario. Es decir, pulsemos en la parte que pulsemos del ratón, siempre haremos el clic izquierdo, el clic principal. Si queremos hacer uso de ese clic secundario, ese clic derecho, tal y como vemos en la animación que aparece en pantalla, solamente vamos a tener que marcar esta casilla de aquí. Igualmente, si os fijáis, aquí abajo tenemos hacer clic en el lado derecho y si desplegamos, también podremos hacer clic secundario en el lado izquierdo. De forma que si cogemos el ratón con la mano izquierda o con la mano derecha, podamos ajustar la preferencia a nuestro gusto. Además de estas opciones del Magic Mouse o del trackpad de los portátiles o el Magic Trackpad, también vamos a encontrar otras opciones, como por ejemplo las cuentas de internet. Aquí vamos a poder añadir diferentes cuentas a servicios que ya vienen integrados en el sistema operativo, como por ejemplo Twitter, Facebook o LinkedIn. También, como veis, podemos ajustar para poder subir automáticamente fotografías a nuestra cuenta de Flickr, vídeos a Vimeo, etc. Más opciones de las preferencias del sistema son las que nos permiten configurar los usuarios y grupos. Como veis, si tenemos diferentes usuarios creados en nuestro Mac, desde aquí, si somos el administrador, vamos a poder configurar cada una de las cuentas, pudiendo, por ejemplo, establecer algunos controles parentales si este equipo, esta cuenta en particular, va a ser utilizada por un menor en casa. De forma que podremos activarle las diferentes opciones que ofrece, como por ejemplo usar un Finder simple, permitir el acceso limitado a sitios web o totalmente ilimitado, o solamente a sitios clave que nosotros establezcamos a través de esta opción de aquí. Bien, también en las preferencias del sistema es donde se instalan los ajustes de complementos que añadimos al sistema operativo, como por ejemplo el plugin para la reproducción de vídeo a través de Flash Player, el de Java o por ejemplo este de aquí, que es el controlador para hacer uso del mando de la Xbox 360 con nuestro Mac. Como veis, las preferencias del sistema no tienen mucho misterio, simplemente es saber dónde está cada una de las opciones y investigar un poco para ver qué nos permite.